Recordemos que primero que no he tenido en ningún momento ningún tipo ni de equipo, ni de asociación, ni de comité, ni de nada, ¿no? A casi una semana de realizarse la campaña de colecta denominada Yo También Soy Bombero, organizado por el Patronato y el Cuerpo de Bomberos Juan Roberto Acevedo, esta mañana Benjamín Carrillo Ampuero, principal promotor de la actividad, confirmó que no lograron juntar la suma prometida. Lamentó que aún siga la indiferencia de los empresarios e incluso de las mismas autoridades que no se hicieron presente con sus donativos. O no entendió el mensaje. Sí, yo creo que... Ahora, recordemos que primero que no he tenido en ningún momento ningún tipo ni de equipo, ni de asociación, ni de comité, ni de nada, ¿no? En realidad, aquí le pusimos el entusiasmo de corazón. Cuatro personas, vamos a decir así, cuatro personas. El que habla, la señora Libertad, y me disculpan, primero la señora Libertad Gómez, el que habla, el ingeniero Daniel Flores, que pertenece a la municipalidad provincial, la de Jacqueline Paola Joseph, que desinteresadamente, ellos no solamente porque trabajan en la municipalidad en área de desastres, una cosa así, sino que se pusieron la camiseta realmente. Porque hubieron otras que nunca aparecieron. Tengo 21 cargos de cuerpo, porque las reuniones se hacían todos los miércoles. Y tengo 21 cargos de una municipalidad que nunca dijo voy a poner aunque sea una lata. No voy a pegar aunque sea un afiche. No voy a poner ninguna banderola. Eso sí es criticable. Por más que me insisten y me insisten en que no debo mostrar las partes negativas, no me es posible. Quisiera borrarlo, quisiera que no hubieran existido, no quisiera tener que dar este tipo de declaraciones. Asimismo, Carrillo Ampuero dijo que pocos son los que se suman a las campañas de apoyo a los hombres de rojo, sin embargo, ante una emergencia, son los primeros en llamar o criticar. Y al contrario, me han, diríamos, nivelado de alguna manera cuando me dicen, pero oye, son 30.000 soles, más de 30.000 soles. Muy pocas veces se hacen ese tipo, sí puedes, pero yo siento, no es que deberían hacer más, sino representantes, más personas. Quiero ver dónde estaban las cadenas de farmacias, dónde estaban las cadenas de grifos, dónde estaban los colegios profesionales, quiero saber dónde estaban, no lo sé. Eso es lo que yo hago como reflexión. De repente, y voy a tomar sin querer las palabras de mi hijo, no, papá, no, porque eso te va a volver un poco antipático, te van a ver un poco incómodo, no les vas a quedar muy agradable. Yo entiendo una cosa que sí es real, cuando les dicen uno en la cara las verdades, es muy poca gente que la asimila o tiene la interés de decir sí, efectivamente, yo no hice presente, ¿no? Señor Benjamín, para terminar con la entrevista, usted me comenta que está muy agradecido con las personas que se hicieron presente en el evento, que han apoyado desde un inicio hasta un final. ¿Qué decirle a esas personas? Primero que en realidad yo hubiera querido que sean muchas las personas que ayuden, ¿no? que estén dentro de... antes que me olvide, de alguna manera me están solicitando, pidiendo que haga una continuidad de esto, que continúe, pero no lo he reflexionado todavía, espero sentarme un momento con tranquilidad y ver la posibilidad de continuar esto, pero continuarlo con personas, con gente que me aporte el simple hecho de poder decir, si hay que pegar 1.000 afiches y me diga, señor, yo lo voy a ayudar con uno, yo lo voy a aplaudir. Son personas que usted realmente quiere que sumen realmente. Claro, porque lo difícil o la me dicen a mí, claro, lo que pasa es que tú estás apelando a tu era, a tu época, a tu antaño, a tu ayer. Finalmente, Benjamín Carrillo manifestó que espera que la población, empresarios y las mismas autoridades dejen de pensar en sí mismos. De lo contrario, seguiremos viendo el sufrimiento que cada día pasan nuestros bomberos. Ayer, por ser mayor, ¿no es cierto? Entonces dice, las personas de ahora no hacen eso, las personas son cibernéticas en tu totalidad. Entonces cuando hay desgracias, dan media vuelta y siguen su camino. Entonces de alguna manera tenemos que concientizarnos que somos humanos, que tenemos espíritu, que tenemos alma, y que de esa manera podamos todos buscar una mejor convivencia. Si mantenemos la misma posición
de ser indiferentes como lo han sido los empresarios ahora, no vamos a llegar nunca a ninguna parte y mantendremos esta misma de ser mediocres, de no avanzar, de no desarrollarnos por la honesta indiferencia. Y esto es una muestra de eso. Esto es una muestra de lo que se llama la indiferencia, que es la que he tocado con la mano. Y aunque insisto y vuelvo a repetir que tengo el consejo de mi propio hijo Marco Carrillo, en donde no resaltes lo negativo, busca la parte, pero quiero buscarlo y no lo encuentro. No lo encuentro. Entonces, ¿de qué declaraciones se pueden verter cuando no encuentras respuestas concretas? Claro, quiero agradecerle a cuatro personas. Claro, les agradezco a cuatro personas. Son cuatro personas, Dios mío.